Hola, hello. Good morning. How are you? Are you very well? Very good. I think that you are listening to my class. But in first of all, we are going to be with the Lord, no? With the peace of Lord. Primeramente, siempre ponernos en presencia del Señor para que todo salga bien, para que puedan ustedes entender mejor. La clase de inglés, estoy tratando de hacerlo de todo bien explicado. El libro trae ya el vocabulario hecho, pero algunas indicaciones al parecer todavía hay dificultades. Bueno, vamos a ponernos entonces a hacer ahora la clase. Bien, it's month April. Es mes de abril. Ok, very good. April. Page number 17. Number 18. Please, repeat after me. Vocabulary. Vocabulary. Word, meaning. Word, meaning. Se van a olvidar de esta parte de la pronunciación, la van a tapar. Porque si no, se van a confundir. ¿Ya? Bien. A ver, repeat, please. Microwave. Microwave. Electric light bulb. Electric light bulb. Calculator. Calculator. Compact disc. Compact disc. Es como dice CD, ¿no? Compact disc. Remote control. Remote control. Crossword puzzle. Crossword puzzle. Bubble gum. Bubble gum. Sunglasses. Sunglasses. Paper. Paper. Steam train. Steam train. Airplane. Airplane. Engine. Engine. Telephone. Telephone. Television. Television. Skirt. Skirt. Frying pan. Frying pan. Invented. Invented. Shadow. Shadow. Turn off. Turn off. Turn on. Turn on. Bien. Now with a meaning. Repeat the English, but the meaning don't repeat. Solamente va a repetir en inglés menos el significado. Repeat, please. Microwave. Microondas. Electric light bulb, foco. Calculator, calculadora. Compact disc, CD, disco compacto. Remote control, control remoto. Crossword puzzle, crucigrama. Bubble gum, chicle. Sunglasses, anteojos. Paper, papel. Steam train, tren a vapor. Steam train, tren a vapor. Airplane, airplane. Avión, aeroplano, dice, avión. Engine, engine, motor. Telephone, telephone, teléfono. Television, television, televisión. Skirt, skirt, falda. Frying pan, sartén. Invented, invented, inventó, está en pasado. Shadow, shadow, sombra. Turn off, apagar. Apagar la tele, turn off the television, turn off the radio, ¿no? Turn on,
prender, turn on the light, prenda la luz, turn on the television, prenda el televisor, etc. Ok, este tema le vamos a poner el nombre invention o invent, ya inventos. Y si aprenden el vocabulario, en la siguiente oportunidad que les llamo por Skype o Zoom, me tendrán que decir el significado de las palabras. Yo les pregunto y ustedes me dicen, ¿ok? Bien, continuamos. En esta página, en la next page, Black Lion Master Part 1. Les están dejando la otra hoja. De repente no la tienen en el mismo libro. Pueden hacerla en el cuaderno si desean, ¿ya? Pero la van a pintar, paint and write their name, their names. Van a pintar y van a poner sus nombres a cada objeto que ustedes están viendo aquí. Por ejemplo, ¿se acuerdan cómo se dice microondas? Microwave. Microwave. ¿El foco? Electric light bulb. Electric light bulb. Esto es, no sé si ahora hay, radio, una radio de mano, radio. Se escribe radio, ¿ya? Y se pronuncia radio. Esto sí está en la lista de palabras, ¿no? Remote control, remote control. Discompact, discompact. Calculator, calculator. Lo van a colorear, lo van a cortar y lo van a pegar en el cuaderno. Bien, yo tengo acá la hoja en blanco. Y continuamos en este caso para irnos recordando las palabras, las personas, quienes han inventado todo lo que hoy gozamos, por ejemplo, del foco, del microondas, de la calculadora. Ha tenido que ser una persona que ha inventado, entre juego y juego, han descubierto y han inventado, ¿no es cierto? Ahora les toca a ustedes inventar, les toca inventar algo que pueda hacer bien a la humanidad, no para dañar, sino para el bien. Por ejemplo, el microondas nos hace bien, a la madre familia nos facilita, ¿no?, calentar la comida, ya no es necesario que estén usando la sartén o la comida calentándola con toda la olla. Ustedes en el colegio sacan su cuenta mucho más rápido con la calculadora. En algunos casos, algunos niños se han acostumbrado a usar la calculadora, pero no usan bien la cabecita. Se les hace, no quieren multiplicar, no quieren sumarlo, no quieren, todo es calculadora. Ahí está mal también. Hay que usar la cabecita. La calculadora en caso de prisa, ¿no? Un ejercicio rápido, puedes usarlo. El discompact, que hoy en día ya se está volviendo solamente en USB, no en algo más pequeño. Imagínate el discompact, antes era el disco grande, un disco de 45, un disco de 33. Eran grandes los discos. Y en ese disco long play que le decían, sacaban como 4 o 5 canciones. Y en el disco pequeño de 45 había solamente 2 canciones, una al revés y al derecho, ¿no? Y así, chicos, poquito es necesario conversar un poco de los inventos, ¿no? ¿Quiénes han inventado y cuándo? Bien, repeat please. Microwave oven, inventor, Percy Spencer. Invented in 1946. Repitan, ¿ya? Me estoy yendo muy rápido. Microwave oven, inventor, Percy Spencer. Invented in 1946. Calculator, calculator. Inventor, William Burroughs. William Burroughs. Invented in 1892. Compact disc, inventor, James Russell. James Russell, invented in 1965.
invented in 1965. Continue. Electric light. Electric light. Inventor. Humphrey Davy. Humphrey Davy. Invented in 1809. 1809. Al cero se le dice también O en este caso, ¿ya? Cuando para los números telefónicos también igual. Repita, repeat. Radio, radio. Inventor, Nikola Tesla. Inventor, Nikola Tesla. Invented in 1885. Invented in 1885. Remote control. Remote control. Inventor. Inventor. Zenith radio. Zenith radio. Corporation. Allá, acá es. Inventor. Zenith Radio Corporation. Inventor. Zenith Radio Corporation. Invented in 1950. Continue. Ya, también van a tener que cortar y pegarlo en el cuaderno o en el libro si tienen el espacio en blanco. Bien. Classwork number 3. Classwork number 3. Unit 2. Number 1. Read and correct the sentences. Read and correct the sentences. ¿Qué dice acá? Lea y corrija las oraciones. Estas oraciones. ¿Ya? Vamos a hacer. He tenido que buscar qué es lo que han inventado ellos. ¿Ya? Cada uno de ellos. Entonces, para poder completar esto, yo les voy a ayudar. Pero tienen que estar atentos, ¿sí? Atentos. Si en caso no entiendan, vuelvan a revisar el audio, el video, lo revisan y nuevamente, ahí está la respuesta. Ya es lo que vamos a hacer. Repeat, please. Read and correct the sentences. Okay. Letter A. Alexander Graham Bell, invented the steam train. Acá les dan una oración. Luego ustedes van a desmentir porque no es cierto que haya inventado el ferrocarril, ¿no? Él inventó el teléfono. Entonces acá van a decir Alexander Graham Bell no inventó el tren. Él inventó el teléfono. ¿Ya? Así es la respuesta. Entonces vamos a repetir nuevamente. Alexander Graham Bell invented the steam train. Alexander Graham Bell didn't invent the steam train. He invented the telephone. Él inventó el teléfono. ¿Ok? Nos vamos con Johann Waller. Johann Waller invented the crossword puzzle. Dice que Johann Waller invented the crossword puzzle. ¿Qué quiere decir en este caso? Johann Waller inventó el crucigrama. ¿Cierto o no es cierto? No es cierto. Entonces vuelven a escribir la palabra acá. Johann Waller. ¿Qué escriben esta palabra? Didn't. Didn't invent sin la D. Ya, sin la D, invent nada más. Entonces dice, Johann Waller didn't invent the crossword puzzle. Dicen acá nuevamente, dicen, he invented, ¿sabían ustedes que él había inventado el clip de papel? Bueno, el clip de papel ha inventado Johann Waller. He invented de clip, así como ustedes escriben clip, C-L-I-P, clip
paper. Paper es papel. Paper se escribe. Ya, paper. Lo escriben acá. Ok. Next. Letter C. Frank Fleer invented the mini skirt. Frank Fleer invented the mini skirt. ¿Qué dice acá en la oración? Que Frank Fleer inventó la falda mini. Entonces, como él lo inventó, van a volver a escribir nuevamente Frank Fleer. Aquí. Frank Fleer invent. Simplemente ponen invent sin la D. Esta D está indicando el pasado de la oración. Inventó. Pero dice, cuando ya utilizas el didn't, dicen que no inventó. ¿Ya? El didn't está negando en pasado. Entonces, por eso dice, Frank Fleer didn't invent. Igualito acá, didn't invent. Didn't invent the mini skirt. Él no inventó la falda mini. He invented the first bubble game. ¿Sabían que él había inventado el chicle por primera vez? ¿Ah? The first. El primer chicle de goma, dicen, ¿no? Goma de mascar. Entonces dice, the first. F-I-R-S-T. First. Eso significa primero. First bubble game. Bubble game lo tienen en la lista de su verbo, de sus palabras. Y se escribe buble. Buble game. ¿Ya? Lo escriben bien, lo corrigen. Bubble game. Acá está. Bubble game. Eso lo escriben acá. Entonces dice que Frank Fleer invented the bubble game. Bien, bubble game lo escriben acá. Ahora nos vamos letter D. Let's go to letter D. Jax Haim invented the bubble game. ¿No? ¿Quién inventó el bubble game? Frank Fleer. Bien. Ahora escriben la negación de esta oración. Jax Haim didn't invent. Esta palabra didn't, escriben acá. He didn't invent the bubble game. Él no inventó el chicle. He invented. Oh, sabían que él había inventado. Sabían que él había inventado el bikini. Bikini. Ah, la ropa de baño. Por primera vez. Antes las señoras se bañaban con su ropa de baño, con blondas hasta la rodilla, con unos gorritos también con blonda. Pero él inventó para las damas un diseño más cortito, más visual el cuerpo, el bikini, un brasier y su, ustedes ya saben, la trusa, muy pequeñita. Entonces, él inventó, Jax Haim invented the bikini. De bikini, ¿ya? Ya les he investigado, así que ya ustedes lo pueden hacer. De bikini. Very good. Continue. The Wright Brothers invented the television. The Wright Brothers invented the television. Entonces, como no inventó la televisión Wright Brothers, van a poner aquí. The Wright Brothers didn't invent de televisión. No se olviden de poner, de quitarle la D. Cuando ustedes me pasan las fotos de sus libros, yo reviso hoja por hoja. Ya las mamitas a veces le toman foto a todas las hojas, hoja por hoja reviso y cada error, y luego le digo en el WhatsApp de las mamitas, corregir tal página, el ejercicio tal, es así. Así que para no mandarles así, hacerlo como les estoy indicando. ¿Ya? Estamos acá. The Wright Brothers invented the television. The Wright Brothers didn't invent the television. He invented. Adivinen qué inventó él. The first plane o the first airplane. El primer avión. The first. ¿Cómo decíamos first? F-I-R-S-T. Eso significa primero, el primer avión. Airplane. ¿Cómo se escribe airplane? Airplane.
Así se escribe Airplane. 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 Acá está, first plane. Ya nos están adelantando. Acá está, first plane. Lo escriben acá arriba. Nos vamos con Robert Stephenson. Robert Stephenson. Ok, Robert Stephenson didn't invent the first plane. No, vamos a poner la negación aquí. Repeat, please. Robert Stephenson invented the first plane. Acá dice Robert Stephenson inventó el primer avión. No, ¿no es cierto? Entonces no inventó, vamos a decir acá. Robert Stephenson didn't invent the first plane. Bien. He invented, adivinen qué inventó él. He invented the first train, el primer tren de ferrocarril. The first, igualito first, train, train se escribe. Bien, very good. Look at the picture and circle the correct answer. Acá estamos los inventores, mira, ve, the train, the bug, the plane. ¿No? Ah, acá tiene este nombre un poquito raro, ¿cómo se llama este? Bouncing boots, unas botas que rebotan. Ya, entonces aquí vamos a ver. Bobby Bones invented o didn't invent el teléfono. Didn't invent the telephone. No inventó el teléfono. He didn't invent the electric light. ¿Ya? También, didn't invent. Siguen encerrando, didn't invent. Number three. He invented. Esta parte, invented. The bouncer. The bouncer significa este. Las botas saltarines. No, 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 no. Estoy confundiéndome. Ya, dejamos ahí. Dejamos ahí. The bouncer. Un ratito, ya vamos a ver. Bouncing boots. Bouncing boots. Bien. He didn't invent. Vamos a ver. He didn't invent the bouncer. He didn't invent the steam train. He didn't invent the plane. He invented the bouncing boots. Acá estaba, me confundí arriba. The bouncing boots. Las botas saltarines. Él inventó las botas saltarines. ¿Ya? He invented the bouncing boots. El resto es didn't invent, didn't invent, didn't invent. Ok. Aquí nos quedamos. Ok. Crossword number five, draw picture of the crazy invasion. Estos se van a tener que aprender. Vamos a hacerlo como una pequeña rima. Y si lo pueden aprenderse de memoria y me lo mandan, excelente, van ganándose puntajes. Ok. Repeat, please. Marmaduke Flip invented the skirt with a paper clip. A ver otra vez. Marmaduke Clip invented skirt with a paper clip. Continuo. Penelope Mann invented the lamp with her frying pan. Penelope Mann invented the lamp with her frying pan. Si quieren, hacen su traducción también. ¿Ya? Harrison Kling. Invented a cake, which grew in a tree. Melanie Locke invented a cat that locked a dog. Okay. Aquí nos quedamos. Page number 25. Okay. Goodbye. See you. See you. Goodbye. See you next class.